Estar preparados para una emergencia es responsabilidad de todos. Y porque nos importa tu seguridad, el Grupo Éxito tiene para ti varias recomendaciones que debes tener en cuenta en caso de que se presente alguna eventualidad. Debes estar atento que indiquen una posible emergencia. Reconoce la señalización que indica las salidas de emergencia y rutas de evacuación, para que en caso de necesitarlas puedas llegar a ellas de una manera más ágil. Procura que los accesos y las rutas de evacuación permanezcan despejados para facilitar la salida en caso de emergencia. No pierdas de vista a los niños o personas que tengas a cargo. Acompáñalos en todo momento para garantizar que salgan de manera segura en caso de una evacuación. No arrojes basura ni objetos al piso, ya que estos pueden entorpecer tu desplazamiento y el de las demás personas. Apártate de lugares que representen un riesgo evidente como alturas, zonas sin salida, acceso a cocinas y espacios cerrados como cuartos técnicos y bodegas. Mantén la calma y respeta a las personas a tu alrededor. No corras, no empujes. No fuercen las puertas o cerraduras para que otras personas puedan usarlas correctamente. Sigue las indicaciones del personal de la brigada. Ellos son las personas encargadas de la seguridad de los empleados, clientes y visitantes. Recuerda que estar preparados para una situación de emergencia es responsabilidad de todos. Muy buenas tardes para todos y todas. Les agradecemos por favor ir tomando asiento para dar inicio entonces a la 13ª versión del concurso de proveedores de éxito. Buenas tardes. Este año nos seguimos cuidando y por eso nos conectamos con nuestros proveedores desde diferentes rincones del país de manera virtual y con algunos de ellos, pues, los que están acá presentes de manera presencial con el propósito de rendir homenaje a quienes con su voz transforman realidades. Muy bien, de nuevo entonces, muy buenas tardes, es un gusto darles la bienvenida de manera presencial y virtual a esta premiación de la 13ª edición del concurso Proveedores de Éxito.
Hemos preparado este homenaje inspirados en ustedes, nuestros proveedores, y en todas aquellas personas que a través de su voz, de sus acciones, diariamente construyen país. Bienvenidos. Colombia es un país lleno de historias, personajes, voces y anécdotas con las que diariamente conocemos cómo, en cada rincón de nuestra tierra, hay miles y miles que se levantan a construir país y de esta manera se convierten en ejemplo de optimismo y esperanza. Colombia es un país de oportunidades y tenemos la posibilidad de salir adelante juntos, de crecer juntos y de apoyar a la industria, al agro sobre todo. En el momento que entró el éxito, pues era algo, un alivio, pues porque ya teníamos un supermercado, una empresa fuerte detrás para poder vender. Entonces ya teníamos cómo poder crecer más, cómo poder sacar más producto. Lo que he aprendido con los grandes triunfos y errores es a tener humildad. Humildad para aprender y para desaprender. Y tener la capacidad de exigirnos y reinventarnos permanentemente. Entonces ya mucha gente que nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes dónde los encontramos o cómo hacemos? Entonces pues ya la gente tiene la oportunidad de llegar a una de las góndolas del supermercado y ver el logo de Azorval y ver nuestros productos. La apuesta no podía ser por esas tiendas especializadas, sino que nos iba a tocar llegar a la plataforma ideal y perfecta para dar a conocer una marca, que son estas grandes cadenas como el Grupo Éxito. El impacto que se está generando en cada uno de estos muchachos que estamos ayudando es que tengan la esperanza. Cuando el hombre tiene esperanza, tiene toda su vida por delante. El mensaje es sí se puede. Colombia sí puede y Colombia puede competir con cualquier empresa a nivel mundial. Grabado y sus imágenes serán usadas posteriormente para efectos de comunicación con nuestros diferentes públicos de interés. La política de protección de datos se encuentra publicada en el sitio web corporativo www.grupoexito.com. También queremos contarles que en esta ocasión nos encontramos orgullosamente vestidas con prendas de la nueva colección de nuestra marca propia Architect por Especia, que pronto estará en ese éxito del país y que reúne por primera vez a varias de nuestras marcas Architect, Bronzini y Finlandec. Hoy nos acompañan como anfitriones Carlos Mario Giraldo, presidente general, y Jackie Janovich, presidente operativo del Retail en Colombia. Saludamos también a los vicepresidentes y al equipo directivo de Grupo Éxito que nos acompaña esta noche de forma especial, a Carlos Ariel Gómez, vicepresidente comercial que da apertura a esta 13ª edición del concurso de proveedores. Carlos Ariel, te invitamos a la tarima para que nos des la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad que es un placer y un honor volver a estar juntos de una manera presencial hoy aquí en nuestras oficinas, en esta su casa, como siempre lo hemos dicho, en la casa de nuestros proveedores. Hoy es uno de los momentos de verdad para mí más felices y especiales del año, porque hoy estamos celebrando acá el evento concurso de proveedores, la premiación de los proveedores, mejores proveedores del año. Hoy estamos celebrando nuestra 13ª versión, en la cual estamos muy contentos de ello. Hoy tenemos una convocatoria híbrida, porque tenemos el compromiso de
velar por la bioseguridad, velar por el cuidado de todos en el distanciamiento social y así lograr con responsabilidad y compromiso cumplir con las normas de sanidad. Muchos de los proveedores están hoy acá en vida presencial, pero tenemos la oportunidad de la gran mayoría de proveedores estén conectados el día de hoy con la virtualidad. Es una de las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia, que lo bonito de esto es que sin importar dónde estemos, en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, estamos juntos, toda esta comunidad de proveedores y el Grupo Éxito, porque nos unen los mismos sueños, los anhelos y los logros y nuestra vocación indeclinable de juntos seguir construyendo país, que es un mensaje muy importante para nosotros desde el Grupo Éxito. La verdad es que son muchos los esfuerzos que hemos hecho durante todo este año para lograr esto. Y quiero aprovechar este momento tan especial para expresarles nuestro más sincero sentimiento de gratitud. Este ha sido un año retador, ha sido un año lleno de aprendizajes, ha sido un año en donde la tenacidad, la fuerza y el amor por nuestro país nos han hecho trabajar juntos, trabajar cada día con más ganas, trabajar de la mano. Es por eso que hoy, en esta versión número 13 del concurso de proveedores, hemos querido brindarle un homenaje muy especial a ustedes y sus voces, que transforman realidades, que alientan, innovan, cuidan y construyen. Hoy sus voces son las protagonistas de este evento y nos sentimos muy felices porque son ustedes quien con su labor diaria de trabajo duro, de esfuerzo, son los que están generando miles de oportunidades para Colombia. Y cuando trabajamos de la mano, vamos a generar muchas más. Las historias que conoceremos el día de hoy han sido historias construidas en conjunto, ustedes y nosotros, buscando siempre tener pasión por lo que hacemos, un compromiso grande, un compromiso de transformar realidades y alimentar esperanzas para el futuro de este hermoso país. Por eso hoy, de una manera muy especial, reitero nuestra gran admiración a cada una y cada uno de ustedes, nuestros proveedores. Es una admiración muy linda, es una admiración que además se traduce en la posibilidad de darle la tranquilidad a este país, del trabajo duro, del trabajo que hemos hecho juntos para poder mantener abastecido a este país y lograr buscamos la forma de hacer las cosas mejores y eso hemos logrado con ustedes. En estos momentos o en estos meses que llevamos de pandemia, hemos trabajado juntos para haciendo durante este tiempo. Hemos entendido que la transformación digital es una realidad que llegó para quedarse. Hemos trabajado juntos en el terreno, en el campo, para entender la omnicanalidad. Y hemos sido testigos de que cuando trabajamos juntos somos capaces de conseguir cosas grandes. Todas las metas que nos propongamos las vamos a lograr. Hoy nos llena de alegría y orgullo por ustedes, nuestros proveedores. Fruto de la calificación de varios de ustedes, el Grupo Éxito ha sido nombrado como el retail de mayor colaboración en el año 2021. En 13 compañías de retail en Colombia y en Latinoamérica analizados, encuestadas por la firma Advantage Report Retailer. Esta es una medición que se hizo durante este año, donde se midieron, como les decía, 13 retailers y el Grupo Éxito quedó como número uno, el retailer número uno en tener la mejor colaboración con los proveedores en el año 2021. La verdad que nos sentimos muy contentos de ese logro tan positivo, tan ganador. Y esto nos motiva mucho más a seguir trabajando con ustedes de la mano de una manera colaborativa,
buscando cómo hacer las cosas mejores y buscando cómo seguimos construyendo un mejor país. En esta ocasión, el concurso de proveedores trae dos nuevas categorías. Los nuevos retos que hemos enfrentado durante estos meses de pandemia nos han llevado a generar y a crear dos nuevas categorías, la categoría logística y la categoría marketplace. Estas dos categorías entonces se unen a las categorías que hoy venimos premiando durante estos 13 años en los que nuestros proveedores comerciales, proveedores inmobiliarios, proveedores de bienes y servicios y también aquellos que trabajan por el desarrollo sostenible del país. Como siempre, la elección de los nominados no es fácil, es una tarea dura y difícil, pero contamos siempre en la compañía con nuestra área de auditoría para garantizar que las nominaciones, los ganadores cumplan con los requisitos que tenemos estipulados en este concurso de proveedores. Es por eso entonces que damos toda la tranquilidad que los 10 nominados, los 3 ganadores de cada categoría, perdón, los 3 finalistas de cada categoría y los ganadores de las diferentes categorías han sido auditados de una manera transparente. Aprovecho este momento para darles mis mayores felicitaciones a los 10 nominados, a los 3 finalistas y obviamente a los ganadores en cada una de las categorías. No podemos dejar pasar este momento en que estamos acá hoy todos reunidos para hablarles de un tema de gran relevancia en Colombia y en el mundo entero. En el Grupo Éxito estamos comprometidos en ratificarnos como una compañía diversa e incluyente. Por eso, uno de nuestros retos más grandes es acelerar el cierre de la brecha de género en el mundo y una de las estrategias con las que queremos esperar lograrlo es la implementación de la iniciativa de paridad de género en Colombia, de los cuales somos colíderes en conjunto con el Ministerio de Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial. Por eso hoy, en este espacio, queremos invitarlos a todos ustedes, nuestra comunidad de proveedores, a que se unan a esta bonita causa, a que piensen desde sus compañías cómo podemos montar estrategias para tener esta equidad. Esperamos entonces que ustedes disfruten este espacio pensado para ustedes, nuestros proveedores y aliados, que son nuestros aliados de confianza, con los que trabajamos día a día de la mano. Que esto nos motive a seguir fortaleciendo la co-creación, la innovación, la diferenciación. Nuestro objetivo conjunto es mantener la preferencia de nuestros clientes. Hoy nosotros, de una manera humilde lo decimos, somos la plataforma del retail importante para que sus marcas puedan ser distribuidas a través de ella. Y así lo confirman los números de market share que hemos venido ganando continuamente mes a mes durante los meses de pandemia. Quiero invitarlos entonces a que vivamos de cerca este momento, a que sigamos trabajando de la mano, a que cuando sintamos que en momentos de crisis son esas épocas donde la esperanza es una responsabilidad y donde lo que hemos vivido como humanidad nunca se nos olvide. Por el contrario, sumemos todas esas vivencias tenidas, todos estos aprendizajes. Estar en constante innovación, en constante aprendizaje de las cosas y de cambio. Y esto nos enseñó que sí se puede. Y cuando lo hacemos juntos, somos capaces de lograrlo. Tenemos un reto gigante de reactivar la economía del país. Es una tarea de todos. Y junto a ustedes, nuestros aliados de confianza, seguiremos co-creando a través de nuestros formatos innovadores. Los Wow, los Fresh, los Vecinos, Surtimayorista, los aliados, todos los formatos que nosotros tenemos donde estamos buscando la innovación. Tenemos unos grandes líderes en esas marcas, a los cuales ustedes conocen muy bien, donde estamos constantemente pensando en la innovación. Para finalizar entonces, antes de agradecer, quiero invitarlos a que todo lo que hemos hecho bien, de planeación, de co-creación, estamos haciendo. Y tenemos un reto muy grande,
enero, febrero, marzo. Recordemos que en enero las tiendas no salimos a vacaciones, las tiendas están abiertas. Los clientes compran en las tiendas y tenemos ese resto de seguir abasteciendo a este país, independiente de las circunstancias que tengamos. Entonces, invitamos a que sigamos trabajando de la mano para seguir con esta planeación de co-creación, de trabajo en equipo, de planificación para poder lograr entonces un excelente resultado también en lo que viene el año entrante. Quiero entonces, para finalizar, agradecer de nuevo, gracias inmensas por su incondicional apoyo, por mantener viva la esperanza de millones de familias en Colombia, por mantener viva la esperanza de trabajar juntos, de trabajar de la mano, de co-crear. Los invito entonces a que disfruten esta tarde-noche que es de ustedes. Ustedes, hoy, la comunidad de proveedores, se merece este gran regalo. Un abrazo muy especial para todos. Gracias, Carlos Ariel. Les contamos a quienes están conectados de forma virtual que en la parte derecha de su pantalla encontrarán habilitado un chat para que compartan con nosotros sus opiniones, preguntas sobre el evento y, clarísimo, felicitaciones para los nominados, finalistas y ganadores. También los invitamos a compartir sus emociones usando los iconos que encontrarán en la parte inferior de la pantalla de la transmisión y enviarnos sus imágenes en tiempo real de cómo están viviendo esta celebración desde sus casas, oficinas, las personas que están conectadas afuera. Acá vamos a ver un mapa de Colombia. Es este que estamos viendo en este momento. Se va a ir iluminando a medida que quienes estén conectados de manera virtual vayan interactuando con nosotros a través de la plataforma. Ahora es momento entonces de conocer a las empresas que fueron reconocidas en este concurso de proveedores de éxito 2021. Muy bien, les recordamos que los proveedores ganadores recibirán un reconocimiento, una estatuilla y un diploma, y además la empresa reconocida como proveedor de éxito recibirá un premio de 25 millones de pesos en tarjeta regalo. En cada una de las categorías se nominaron a varias empresas, de las cuales fueron elegidas tres finalistas y posteriormente, teniendo en cuenta diferentes criterios que se podrán consultar también en nuestro sitio web corporativo www.grupoexito.com, se eligió el ganador. Allí podrán conocer los criterios de cada categoría. Iniciamos entonces con la categoría Proveedor Abastecimiento de Bienes y Servicios. Los nominados en esta categoría son Sumar Procesos, Impri Ideas, Litografía Francisco Jaramillo, A y Z Publicidad, Sendiatra, Emer Médica, SCB Comercial, El Cielo y Diversey Colombia. Y los finalistas son Sumar, Diversey Colombia, Impri Ideas. Antes de conocer al ganador, invitamos al vicepresidente de Bienes y Servicios, Camilo Gallego Ferrer, y a Diana Patricia Muriel. Ella hace parte del equipo de negociadores para entregar el galardón. Los invitamos a subir, por favor, por el costado izquierdo del escenario. Adelante. Veamos entonces quién es el ganador. Ganador, proveedor, categoría, abastecimiento de bienes y servicios. Diversey Colombia S.A.S. Muy importante pertenecer, digamos, a las operaciones o que nuestro producto sea fundamental para que el Grupo Éxito opere de manera saludable y sustentable. Son los consentidos, definitivamente pues son los consentidos, son el top uno pues de todos, ¿no? De nuestro portafolio de clientes de soluciones y servicios. Nuestra motivación es el servicio al cliente, la excelencia, y con el Grupo Éxito y el Departamento de Calidad trabajamos en conjunto como un equipo de trabajo, digamos, no es solo proveedor cliente. Tenemos un lema que dice hacer visible lo invisible. Siempre pues el higiene quizás fue un poco invisible,
hoy en día, pues para que un cliente se sienta seguro, saludable, quiere ver ese proceso de higiene y desinfección, y entonces por eso ahora decimos hacer visible lo invisible. Señora Andrea Solórzano, Key Account Manager, para que reciba el galardón. Si quieren, pueden pasar por favor al centro para que recibamos ahí, en este caso, a la representante de Diversey. María Consuela, bienvenida a Servicio. Diversey Colombia, ganador de la categoría Productos de Bienes y Servicios. María Consuelo, si quieres, Andrea, perdón, si quieres dirigir unas palabras. Muchas gracias. Bueno, en nombre pues de Diversey y de María, que pues no pudo estar aquí hoy, es un honor recibir este premio. Digamos que es resultado del trabajo en equipo, le llamamos el camino a la excelencia, donde siempre el norte y nuestro objetivo va a ser entregar a los clientes finales ambientes seguros y saludables. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, y felicitaciones nuevamente a Diversey. La segunda categoría a premiar es Aliado Inmobiliario. Los nominados en esta categoría son Medipiel, McDonald's, Opticalia, Tenis, Grupo Uribe, Claro, Joy Colombia, Mr. Bono, Dollar City y Santa Leña. Los finalistas en esta categoría son Medipiel, McDonald's y Dollar City. Para entregar el premio, invitamos al vicepresidente inmobiliario del Grupo Éxito, Juan Lucas Vega, y no sé si está por aquí también David Ramírez y Steven Cano, del equipo de negociación. También los invitamos entonces a entregar el premio. Conozcamos quién es el ganador en la categoría. Ganador proveedor categoría Aliado Inmobiliario. Dollar City. Hay almacenes que tenemos puerta a puerta con el Éxito. La gente va al Éxito y van a Dollar City, o al revés, hacen lo mismo. Y es un muy buen complemento con el tema de inmuebles. Ha sido súper exitoso el trabajo con el grupo, y creo que nos hemos complementado muy bien con el equipo de trabajo de la vicepresidencia inmobiliaria. Se han prestado mucho para buscar espacios, para explorar alternativas entre ambas partes, mirar qué nos sirve a ambos y empezar todo el proceso para poder abrir una tienda. Digamos, el Éxito geográficamente está muy bien ubicado y bien disperso, entonces eso ha facilitado como la alianza y la expansión de nuestra marca Dollar City. Entonces nosotros tratamos de llegar con nuestros productos a donde de verdad la gente nos necesita. Lo hemos hablado mucho con las personas del Grupo Éxito, y es que ojalá poder tener un Dollar City donde sean dos Éxitos. Ese es como el ideal. Estamos trabajando para llegar a ese número y a ese objetivo. Lo decimos de parte nuestra, cuando abrimos en un Éxito sabemos que va a ser más fácil posicionar nuestra marca, porque ya hay una marca reconocida como Éxito, de la cual nos estamos beneficiando. Felicitamos entonces a Dollar City, invitamos al escenario al señor Federico Mesa, líder inmobiliario para Colombia de la marca. Federico, bienvenido. Recibe entonces el premio al proveedor aliado inmobiliario. Federico, le invitamos también a que dé sus palabras. Por favor, nos verifican si está prendido el micrófono.
Bueno, primero, muchas gracias al Grupo Éxito por la nominación y por este premio. Para mí es un honor y muy gratificante estar aquí del otro lado. Los que me conocen saben que estoy con mis excompañeros de trabajo. Tuve la fortuna de trabajar en este lugar, compañía, durante 10 años. Hace 4 años venimos construyendo una relación muy sólida con el Grupo Éxito. Digamos que al principio, pues, como todas relaciones, tiene sus es una eventual competencia, ha sido una gran sinergia y estamos muy contentos de poder seguir haciendo negocios con Éxito. Estoy muy contento de seguir haciendo negocios con mis excompañeros de trabajo, hoy colegas desde el otro lado, y vamos a seguir trabajando para tener un dolarcito a nivel nacional. Muchas gracias a Juan Lucas y a su equipo inmobiliario, que han hecho un trabajo impecable en la búsqueda de sitios, en el proceso de negociación, y que se han prestado como para apoyarnos a crecer, y creyeron en nuestra marca cuando nadie la conocía en el país hace 4 años. Muchas gracias y felicitaciones al Grupo Éxito por su, valga la redundancia, por su éxito a nivel nacional, y ojalá podamos seguir creciendo de la mano de ustedes. Felicitaciones entonces, puesto a los nominados y finalistas. Pasamos ahora a la premiación de las categorías comerciales. Reconoceremos a un proveedor por cada una de las gerencias de la Vicepresidencia Comercial. Iniciamos con la categoría Proveedor Hogar Bazar, y los nominados en esta categoría son Cristar, Industrias Canon de Colombia, Colombiana de Comercio, Editorial Planeta Colombia, Industrias Fantasía, Distriogar, Penguin Random House Grupo Editorial, Damecos, distribuidora Matec. Los finalistas son Industrias Canon de Colombia, Cristar y Penguin Random House Grupo Editorial. Antes de saber quién es el ganador, invitamos al escenario a María Fernanda Zuluaga, gerente del negocio de entretenimiento, y a Tatiana Céspedes de su equipo, para que conozcamos entonces el ganador. Vamos a ver el video. Y el ganador categoría Hogar Bazar es distribuidora Penguin Random House. Colombia fue uno de los países que tuvo uno de los mayores impactos en la pandemia. La gente volvió al libro y volvió a encontrar en el libro un refugio, y volvió a encontrar en el libro una forma de entretenimiento, y volvió a encontrar en el libro una forma de reflexionar y de reflexionarse, y eso es muy válido. Entonces, eso nos sigue demostrando a nosotros como industria que Colombia es un país estratégico y es un país en el que vemos mucho potencial de crecimiento. Esta categoría y estos productos eran productos de primera necesidad. Y eso es lo que nosotros aquí adentro hemos tratado y nos ha impulsado a seguir gestionando. Porque cada vez que pensamos en el éxito vemos más oportunidades y no se agotan las oportunidades. Creemos que todavía tenemos muchas oportunidades por delante y sabemos que el éxito nos ha apoyado siempre, nos va a seguir apoyando. Creemos que tenemos una voz que es valiosa y que ha tratado de impulsar el gremio como tal, y ha tratado de llevar y de tomar decisiones importantes para el crecimiento de la industria. Decisiones, por ejemplo, como seguir de la mano del éxito, apostándole a llegar a nuevos consumidores en rincones donde nosotros no tenemos cómo llegar. Y la única forma de llegar es a través de los puntos de venta del éxito. Invitamos a la tarima a Diego Guerrero, director comercial de Penguin Random House, para recibir el reconocimiento.
Diego, gracias. Si quiere dirigir unas palabras, puede la foto, categoría, Hogar Bazar. Hola, Vivi, buenas noches. Para Penguin Random House este premio significa mucho, significa años de trabajo. Hay unos equipos grandes que se movieron durante años para que esto fuera una realidad. Como lo mencionaba en el video, la categoría ha crecido con el éxito y ha llegado a los rincones donde nosotros no teníamos cómo llegar. Aquí quiero agradecerle a un equipo de personas que no quiero que se me queden hoy por fuera. A Lucía de la Pava por creer, por creernos. A María Fernanda Zuluaga por estar y por seguir construyendo. A Andrés Giraldo, a Tatiana Céspedes y a Paola por nunca dejarnos solos y por siempre estar ahí apoyándonos. Y al éxito en general, muchas gracias por este reconocimiento, por este premio, y no puedo, por último, dejar de agradecer a todo el equipo de Penguin Random House que ha estado la categoría proveedor negocio textil. Los nominados en esta categoría son Lemur 700, Iberco, GN Lingerie, Pat Primo Telas. Y los finalistas son Hermeco, Lemur 700 y Maquila Internacional de Confecciones. Muy bien, invitamos ahora a Lucía de la Pava, gerente del negocio textil y hogar, y a Carolina Álvarez, negociadora, para que nos acompañen al escenario para entregar el galardón. Conozcamos entonces. Y el ganador categoría textil es Lemur 700 S.A. La gente dijo, vamos a comprar 100% colombiano, vamos a apoyar la industria nacional y eso permite que haya una reactivación del país, que es lo que más necesitamos, que se valore la calidad y el trabajo hecho acá en el país. Nosotros hacemos la tela, tenemos el corte, la confección y la comercialización, entonces somos una empresa integrada verticalmente que nos permite competitividad en el mercado. Pues nos parece muy importante tener una empresa que dé trabajo al país. Y también por eso es que trabajamos con proveedores nacionales. Apoyar el producto local, comprar local, es construir país. Y tenemos al Grupo Éxito comprometido con ese fin y nuestra empresa también está comprometida. Acá hay una pasión por lo que hacemos. Hay amor y dedicación, mucho compromiso. Felicitaciones a Lemur. Damos paso, invitamos a Carolina Montoya, gerente general de Lemur, para que nos acompañe en el escenario y reciba el premio. Carolina, ¿hablas tú o habla él? Aprendido, sí. Buenas noches, muchísimas gracias. Estoy aquí con mi papá, que hace 50 años fundó la empresa. Muy felices, agradecidos con el Grupo Éxito por ese reconocimiento. La empresa nació siendo un sueño. Hoy es una gran familia de la que todos nos sentimos orgullosos. Como les decía, una gran pasión, un amor, una dedicación para que podamos contribuir con el país y con el desarrollo integral de cada una de las personas que hacen parte de la empresa.
Muchas gracias a todo el Grupo Éxito, al equipo comercial. Es una satisfacción trabajar con ustedes. Nos sentimos trabajando no con un cliente, sino con un aliado. Hemos crecido juntos de la mano y esperamos tener muchos, muchos años más al lado de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones a todos los proveedores del negocio textil, un negocio tan relevante para el Grupo Éxito que está clavado en el ADN de la esencia y el nacimiento de nuestra compañía. También queremos contarles que hoy estamos lanzando la tercera temporada de Juntos Construimos País, una campaña que hemos venido desarrollando hace ya 3 años de la mano de ustedes y en las que juntos les hemos contado al país todo lo que en esta relación hacemos para transformar realidades. Por eso queremos invitarles hoy, justo el día en el que estamos haciendo el lanzamiento de esa nueva versión, a que escaneen el código que verán en la pantalla. En este código, al ingresar, conocerán la historia de una de nuestras proveedoras, de Susanita, en un nuevo formato que también estamos innovando en esta ocasión. Se trata de una novela gráfica. También los invitamos a todos ustedes permanentemente sus historias. Para conocer estas y todas las otras historias, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter de Grupo Éxito como @grupo_abajo. Y también los invitamos a dejar justo en ese hash, en esa cuenta de Twitter, sus mensajes de esperanza bajo el numeral hashtag Juntos Construimos País. Lo voy a repetir porque quisiera que muchos de ustedes dijeran qué están viviendo en este momento, qué está pasando en este momento. Numeral Juntos Construimos País en la cuenta Industrias ASEP, Xiaomi y Samsung Electronics Colombia. Para entregar el premio invitamos a María Fernanda Zuluaga Dávila, gerente del negocio de entretenimiento, y a Gabriel Lescano de su equipo para que nos acompañen entonces a conocer también quién es el ganador. Bueno, comenzamos a la empresa. Y el ganador categoría electrodigital es... From Xiaomi, we are well that technology company, our support to the growth and development of the country. And that is why Xiaomi is committed to Colombia, because we are sure that the passing of its people and the love with which they do everything is transmitted in the values of our company. As we know, Colombia is one of the most important countries for Xiaomi in Latin. We have discovered a country with lovely and passionate people around our brand, history, and especially about our products. And the reality is that these results are because we work close to our stakeholders, such as Grupo Éxito, which we have make our journey easier because of through its commercial culture, and we have been able to cover that Xiaomi is to technology lovely Colombians. Grupo Éxito has been since the beginning another member from Xiaomi Colombia team, as our employees here in the country, who day by day we work together and to transmit and connect with Colombians through a message of country unit. Al señor Xiaomi, al señor Michael Feng, presidente de Xiaomi, y lo invitamos a subir al escenario. Mr. Feng, you're welcome. Congratulations. Thank you.
Okay, hola a todos. I'm very, very excited to be here with you guys tonight. And it's a very big surprise for us. As I know, it's the first time Xiaomi to get this award. And I just want to say thank you, Growth Exito's invitation. And thanks, Mr. Gallos, and Ms. Mario, and Mr. Grabiel. And without your support, Xiaomi couldn't do anything here. And with your support, we get number one position, not only in Exito, but also in Colombia. And no me without you. Thank you. Gracias. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a Xiaomi. Pasamos a la categoría de negocio frescos y los nominados son Nutrientes Avícolas, Fresca, Cervalle, Setas Doradas, Inversiones Camelar, Ancla y Viento, Candice and Cookies, Operadora Avícola Colombia y Coca-Cola FEMSA. Los finalistas de la categoría son Nutrientes Avícolas, Setas Doradas y Fresca. Y para entregar el galardón invitamos al gerente del negocio Frescos, Nicolás Sierra Fernández, y Alejandro Pérez, también de su equipo. Conozcamos quién es el ganador. Y el ganador categoría Frescos. Setas Doradas S.A.S. Un reconocimiento muy grande que el Grupo Éxito hubiera confiado en nosotros, siendo una empresa pequeña, en nuestros productos, y trabajar con ellos de la mano para hacia el cliente, hacia los colombianos. Creo que ese trabajo conjunto nos ayudó mucho. Muy bueno, la verdad que muy frescos y de la mejor calidad, innovadores, de sorprender a los clientes. Creo que en eso nos alineamos muchísimo y en estos años pues la relación se ha fortalecido muchísimo. Es que el propósito nuestro, ese pedacito de cultivar bienestar, lo hemos podido masificar no solo en nuestra área de Tenjo, sino en otras partes de Colombia. Felicidades a Setas Doradas. Invitamos al señor Felipe Tadas para que reciba el galardón y el diploma. Hola, buenas noches a todos. La verdad, pues no me esperaba el premio. Muchísimas gracias al Grupo Éxito. La verdad que han sido un gran aliado para nosotros. El premio lo recibo pues a nombre de todo nuestro equipo de Setas Dorianos, que están cada día atrás de cada bandejita de champiñones. La verdad que el premio es para ellos. Al Grupo Éxito, pues muchas gracias por el reconocimiento, por la confianza en todos estos años. Y sobre todo para permitirnos que con su ayuda hemos podido, nuestro propósito de cultivar bienestar, pues hemos podido tocar tantas vidas, un champiñón a la vez. La verdad que muchas gracias y esperamos seguir construyendo países juntos. Muchas gracias a Felipe Triana. Seguir construyendo país juntos. Felicitaciones entonces a todos los proveedores finalistas y nominados en esta categoría del negocio frescos. Continuamos con la premiación y ahora
vamos con la categoría de productos gran consumo. Los nominados son Colgate Palmolive, Diageo Colombia, Productos Familia Sancela, Dersa Detergentes, Coca-Cola FEMSA, Master Foods Colombia, Johnson & Johnson Colombia, Prevel, Productos Naturales de la Sabana Alquería, Congelados Agrícolas y McCain Foods. Los finalistas son Colgate Palmolive, Coca-Cola FEMSA y Diageo. Antes de conocer al ganador, invitamos para que entregue el premio a Santiago Restrepo, director de Abarrotes y Licores de Grupo Éxito, y a Luis Fernando Castaño de su equipo. Y veamos entonces quién es el ganador de esta categoría. Ganador categoría Productos Gran Consumo. Coca-Cola FEMSA. Nosotros como Coca-Cola FEMSA lo que estamos haciendo es buscando elementos que contribuyan a esa misión de Grupo Éxito, que le agreguen valor, que representen lo que hacemos, una palanca de crecimiento para Grupo Éxito. Siempre el bienestar de la sociedad va a tener beneficio para todos. Entonces, siempre hay que identificar quiénes son todos los jugadores que participan en todos los procesos. Ahí están nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, ahí están nuestros clientes, ahí están nuestros proveedores, ahí está toda la gente que hace vida en estas comunidades donde operamos, y siempre hay que buscar esas oportunidades para contribuir, para sumar, para estar con la comunidad, para estar cerca de nuestros clientes, para estar cerca de nuestros proveedores y juntos construir país. El reto está en cómo nosotros, como Coca-Cola FEMSA, sumamos y nos convertimos en una palanca de crecimiento en esa visión ambiciosa de Grupo Éxito que siempre incluye construir país. El colombiano tiene chispa, tiene imaginación, tiene dinamismo, trabaja duro y tiene muchísima berraquera. Bueno, saludamos e invitamos al señor Eduardo Pereira Méndez, presidente de Colombia de Coca-Cola FEMSA, y lo invitamos a que suba, por favor, para recibir al galardón y, por supuesto, a su equipo. Vamos a unas palabras ya. Estamos muy contentos, nos llena mucho de motivación. Y desde aquí lo que prometemos es seguir trabajando para el consumidor colombiano, para Colombia y para el planeta. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias al presidente colombiano de Coca-Cola Company. Seguimos con la premiación del negocio comercial con una nueva categoría, como les anunciaba al inicio Carlos Ariel. Se trata de la categoría logística. Los nominados en esta categoría son Comercial Nutresa, Casa Luker, Unilever Andina Colombia, L'Oréal Colombia, Comestibles Bierdefors, Dasa de Colombia, Vitamar, Producto Base Cook, Henkel Colombiana. Los finalistas son Casa Luker, Unilever Andina Colombia y Comercial Nutresa. Para entregar el premio invitamos a Leonardo Valderrama, gerente de logística y transporte de la compañía, y a Piedad Elena Echeverry, directora de Desarrollo Logístico de Grupo Éxito. Vamos a conocer ahora el ganador de la categoría Aliado Logístico. Y el ganador categoría Logística es Comercial Nutresa SAS. Compra colombiana el sueño. Sí.
Sí, el sueño de todos. Que nos compren a nosotros y que nos vayan para afuera a comprar. Yo como empleado soy la primera embajadora de obviamente comprar eso que nosotros queremos también que nuestros consumidores tengan. Y yo creo que igual, o sea, yo creo que en Colombia hay cosas demasiado bacanas, o sea, hay demasiado talento y demasiadas cosas. Vos no tenés que ir a buscar algo al exterior para poder suplir una necesidad. En Colombia encontrás todo. Logística, en Comercial Nutresa, aliados estratégicos. Para nosotros realmente Grupo Éxito es un par de negocio. Es ese par con el que tenemos la posibilidad de sentarnos a co-crear, a pensar en conjunto, pensar en país. Sabemos y somos súper conscientes que como grandes compañías de Colombia tenemos una responsabilidad grandísima y es apalancar el crecimiento, digamos, de la logística en este país. Bien, y Lina también nos acompaña en esta noche. Invitamos entonces a Lina, jefe de servicio a canales Comercial Nutresa, para recibir el galardón de parte de Piedad y de Leonardo. Bueno, buenas noches. En nombre de Comercial Nutresa, pues no estoy yo aquí sola, de verdad que en este momento como que siento una emoción y quisiera ver a todas las personas que están detrás de la logística de la compañía. Como lo dije en el video, para nosotros Grupo Éxito siempre será nuestro par estratégico, con quien realmente nos sentamos a imaginar qué es lo que queremos que pase en la logística de este país. Y como Comercial Nutresa sabemos y entendemos la responsabilidad que tenemos para desarrollar este par de logística. Así que muchas gracias. No me quiero ir sin agradecer a la persona que de verdad desde mi equipo hace posible esto y es Heidi Agudelo. No está acá con nosotros, pero pues quiero agradecerle. Y pues obviamente agradecerle a Claudia, que es nuestra par comercial. Y de verdad que en la compañía pensar en colaboración es lo más importante. Así que muchas gracias, de verdad que estar acá me da mucha alegría porque tengo un pedacito del corazón amarillo definitivamente. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Para finalizar la premiación de las categorías pertenecientes a la vicepresidencia comercial, premiaremos al mejor proveedor marca propia. Los nominados en esta categoría son Grupo Empresarial La Dolores, Lácteos La Esmeralda, Comercializadora de Hielos y Glú, Manitoba, Industrias Alimenticias Perman, Con Grupo, Un Solo Proveedor, Inversiones Bedeco, Logus Representaciones y Mandala Foods. Los finalistas de esta categoría son en Colombia, que nos acompañe, y también a Santiago Restrepo, director del negocio de Abarrotes. Es momento entonces de conocer el ganador de la categoría. Lácteos La Esmeralda S.A.S. Acá nosotros empacamos la leche marca propia, pero aparte de eso, de empacar esa leche, empacamos los sueños de cada uno. Cada uno de nuestros 400 ganaderos aproximadamente que tenemos saben para quién trabajamos y les hacemos saber que es importante su producción para que vaya por todo un país. Realmente un empaque de leche es el nombre del Grupo Éxito. Es el nombre de este aliado que es Lácteos La Esmeralda, que hace cierta la promesa de luchar y construir país, como lo dice el grupo.
Colombia es un país de agro, Colombia es un país de tierra, es un país de diversidad de climas y de gente luchadora. Como siempre hemos dicho, los buenos somos más y los que sostenemos un país somos la gente que quiere salir adelante, con el acompañamiento obviamente de cada uno de nuestros aliados. Cuando uno hace marcas propias, la marca propia no me comprometo como solo como Lácteo La Esmeralda, me pongo la camiseta del Grupo Éxito y tengo que dar la cara y comprometerme con ese nombre que ellos tienen. Yo creo que eso es una base muy importante y es lo que el Grupo Éxito ha encontrado en Lácteo La Esmeralda, que nos hemos puesto la camiseta al igual que ellos, que como lo he dicho, en los momentos difíciles ellos han estado y nosotros hemos estado. Invitamos entonces a la señora Adriana Nieto, gerente comercial Lácteos La Esmeralda, para que suba al escenario y reciba el galardón. Felicitaciones. Buenas noches, como vieron parte del video, para Lácteo La Esmeralda es un orgullo estar aquí. En nombre de mi equipo, en nombre de mi empresa, les damos las gracias Grupo Éxito, Santiago, Lorena, doctor Jackie, por darnos esa oportunidad, todo este crecimiento que hemos tenido acompañados de su mano, hemos generado más empleo. Hemos hecho importantes a más ganaderos de nuestra zona. Detrás de ese vaso de leche, de ese compromiso, hay amor, hay sueños que ustedes nos ayudaron a cumplir. Lorena, Santiago, gracias por esta oportunidad, porque el que le reconozcan a uno la labor, le reconozcan a uno construir país al lado de ustedes, en los momentos difíciles salir adelante. De verdad que es gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Adriana y a todos los demás proveedores finalistas y nominados en esta categoría. Felicitaciones. Les recordamos a todos unirse a nuestra conversación en Twitter con el hashtag Juntos Construimos País. Ahora tenemos una sorpresa muy especial para ustedes. Hoy nos acompaña desde la distancia una mujer que es alegría e inspiración. Se trata de Daniela Álvarez, embajadora de nuestra marca Bronzini. Ella también, a través de su voz que transforma, quiere compartirnos su mensaje de optimismo y esperanza. Daniela, bienvenida.
pudiera bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta, nadar y todas las cosas que me gustan, decidí tener esta cirugía mañana. Le doy gracias a Dios porque el milagro que tanto hemos pedido entre todas las personas que me han apoyado, entre todas las personas que han orado, el milagro es mi vida. El milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia. La vida tiene tu nombre, de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y es tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Aplaudir al Grupo Éxito, aplaudir a cada uno de los proveedores que hoy están aquí presentes, aquellos que han tenido premios, porque sé que si algo compartimos es esa disciplina, ese esfuerzo, esa dedicación que hoy nos lleva a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas y triunfar en nuestra vida. Este espacio y esta oportunidad que hoy logro tener es porque este año hago parte de la familia del Grupo Éxito a través de Bronzini, en una campaña súper bonita que se llama Enamórate de ti misma, una campaña de amor propio, una campaña en donde aprendemos a rescatar y a valorar cada una de las cosas que nos hacen las personas que somos. Y hoy, en esta intervención, lo que más quisiera, además de felicitarlos, es regalarles un poquito de ese ánimo que necesitamos todos los días, ¿no? De la importancia de ser personas agradecidas, de ser personas con actitud positiva. Después de todo lo que me ha pasado en este año, después de una pandemia y después de que en esa pandemia yo viví una de las dificultades más grandes de mi vida, porque es cierto, nadie espera que le pase algo tan, tan duro como lo que yo tuve que vivir. Yo era una chica que durante toda mi vida siempre pensé que iba a tener una vida normal y que nada de lo que pasa grave me iba a pasar a mí, ¿no? Eso es lo que creemos y por eso es tan importante darle siempre gracias a Dios, especialmente ustedes que todavía lo tienen todo, que no les falta nada. Yo perdí mi pierna y una de las cosas que más me enseñó la vida es que a veces cuando caemos, a veces cuando creemos que tenemos un fracaso, que tenemos un resbalón en nuestras vidas, son situaciones importantes para esculpir nuestro espíritu, para volvernos personas más fuertes, más capaces, más grandes de lo que somos. Hay algo que yo quiero compartir con ustedes y es una ecuación que sé que les va a quedar resonando en su mente y es una ecuación que dice que la C sumada a la H y multiplicada por la A es lo que valemos como personas. C más H multiplicado por A. La C son nuestros conocimientos, y la H son nuestras habilidades, y hasta ahí vamos muy bien, porque la C son los conocimientos, y es muy importante en la vida tener conocimientos para preparar una receta, para trabajar, para cualquier cosa pequeña que tengamos que hacer como tareas,
es importante el conocimiento. Y luego la H viene a multiplicar porque son nuestras habilidades, la experiencia. La experiencia siempre va a contar mucho y va a sumar en nuestra vida. Y ahí todo va muy bien, pero luego viene lo más importante, que es el poder de la actitud. La actitud siempre va a multiplicar porque al final nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, quienes nos escogen en nuestro trabajo, nuestros compañeros, no nos... forma, ¿verdad? Y esta frase nos lleva de alguna manera, es que el ánimo es fundamental para vivir, porque el ánimo tiene mucho que ver. Estar cabizbajos porque solamente falta mirar hacia los lados y ver tantos problemas que tenemos. Cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus cargas. Pero luego, lo más bonito en esta vida es entender que se nos olvida lo agradecidos que tenemos que estar, que tenemos mucho más de lo que creemos. Y aquí voy a darles una frase que quiero que se lleven en sus corazones. Y es que lo más importante en la vida, sea que lo más importante sea lo más importante, y eso parece un trabalengua, pero lo voy a volver a repetir, que lo más importante sea lo más importante. Y lo más importante siempre va a ser nuestra salud, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, las personas que amamos y las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y una vez entendamos que nuestra conciencia la tenemos que tener siempre en el lado positivo, en el lado de agradecimiento, siempre que tengamos esa conciencia en la gratitud, siempre tendremos más y más que agradecer. Cuando en la vida andamos con lo que nos falta y qué es lo que no tenemos, siempre nos va a hacer falta más y más cosas. Por eso la importancia de siempre estar concentrados en lo valioso que tenemos. Desafortunadamente, somos seres humanos y a veces en lo urgente y en la rapidez y en nos levantamos y en esa urgencia del día se nos olvida y solamente pensamos en los problemas que tenemos para solucionar. Pero es importante siempre, para ese ánimo y para mantener esa actitud positiva, tener la cabeza en el lado correspondiente. Y hay una historia súper linda, que es muy larga, pero se la voy a resumir muy corta, donde hay dos lobos, y preguntaban si dos lobos se enfrentan, ¿cuál es ese lobo que va a ganar? Pues claramente está el lobo positivo y está el lobo negativo. ¿Cuál de los dos será el más poderoso? Y pues siempre va a ganar el lobo que tú alimentes. Y por eso es muy importante que alimentemos nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros corazones en lo que tiene que ser. La vida me demostró que, claro, ser feliz es algo que ojalá pudiéramos nacer con ello, pero ser feliz no es genético, no nacemos siendo felices. Ser felices es algo que tenemos que conquistar todos los días de nuestra vida. Es como una montaña que se necesita el esfuerzo, la disciplina y la motivación para llegar a ser felices. Y por eso, al final, siempre va a ser el esfuerzo más bonito, porque es duro llegar a la cima siempre, ¿no? Independientemente en lo que pensemos que esté en la cima, siempre va a ser duro llegar. Pero será el esfuerzo, la motivación y esa fuerza de voluntad la que nos mantenga para alcanzar esa felicidad o cualquier sueño que tengamos en nuestra vida. Hoy en día, después de todo lo que he tenido que vivir, lo he entendido mejor que nunca, que los días malos son días para aprender. Y los días felices, claro, traen felicidad, pero los días malos también son súper valiosos, porque de ellos son los días que aprendemos, de los que tenemos lecciones y de los que nos hacen mucho más fuerte. Hoy en día yo me considero una mujer que más que víctima soy una mujer victoriosa y que sé que puedo lograr grandes resultados en condiciones mucho menos favorables. Y por eso hoy quiero decirles a ustedes que se valoren, que se quieran, que no se den tan duro, porque a veces como seres humanos nos damos muy duro. Pero ustedes lo tienen todo para ser felices, todo para motivarse, para inflar esas llantas de, así como a veces inflamos las llantas de nuestro carro, inflar ese autoamor, esa automotivación, el autorrespeto, todos esos valores que son tan importantes para vivir y para ser grandes líderes. Hoy en esta sala que estoy viendo aquí está llena de muchos líderes, y son líderes precisamente porque han entendido lo que realmente es importante en la vida y han entendido lo que se necesita para alcanzar el éxito. Yo
con estas cortas palabras, porque me dieron muy pocos minutos, les mando un fuerte abrazo. Les quiero felicitar, aplaudir por este trabajo tan bonito que hacen, por ser los mejores en lo que hacen. Y desde acá, muchos besos y muchos abrazos. Y gracias al Grupo Éxito por considerarme una voz que inspira. De verdad que eso ha sucedido sin que yo lo pensara y de verdad que estoy muy agradecida. Daniela, muchísimas gracias. Te hemos escuchado de manera presencial en nuestro auditorio, 130 personas, y de manera virtual tenemos conectadas 550, y sin duda, por supuesto, eres una de esas voces inspiradoras. Quiero hacerte como tres preguntitas. Cuando estábamos viendo el video, sabemos que se te aguaron los ojos, a nosotros también, y la canción muy linda decía: hay que poner la esperanza en el lugar donde duele. ¿Qué fue aquel momento, eso que te dijo, yo quiero poner esa esperanza ahí, en ese momento? Mira, que yo siento que desde que tenía como 11 años, yo siempre me imaginaba y yo decía, yo algún día quiero ser coach. Y cuando el médico el año pasado, que era algo que yo no me esperaba, me dijo que tenían que hacer la amputación, yo pues claramente que me rehusé al tema, porque eso es lo que pasa en los seres humanos cuando algo nos dicen que no queremos y que no queremos aceptar, me pasó. Me recordé que yo, tierra, que no se moviera a pesar de las circunstancias, y para poder lograr aceptar ese choque y poder sacarlo adelante, le di muchas gracias a Dios que por alguna razón desde tan chiquita había sacado siempre mucho tiempo para instruir mi corazón, mi alma, mi espíritu. Y es un consejo que le doy a todos, porque vivimos la vida en un rush, así como corriendo, en donde no sacamos tiempo para nuestro espíritu, y donde todo el tiempo estamos pensando en que nos levantamos, desayunamos, llevamos a los niños al colegio, vamos a la reunión, vamos al almuerzo, vamos al gimnasio, llegamos a la casa y nos acostamos a dormir, porque al día siguiente otra vez hay que hacer la rutina. Y yo afortunadamente saqué el tiempo para nutrir mi parte interna, porque solamente cuando entendemos que la inteligencia no viene solamente de la cabeza, sino que la inteligencia también viene de la parte emocional, porque tenemos dos mentes, la racional y la emocional. Y de nada sirve ser las personas más inteligentes cuando tenemos la inteligencia en un lado y la emocional, que es mucho más impulsiva y mucho más fuerte, aplasta la racional. Y yo desde chiquita tuve la oportunidad de fortalecer mi parte emocional y de poder... con esas herramientas que agarré, soportar el golpe y construir y tener mis esperanzas, mis sueños y mis metas súper claras, y saber que a pesar de lo que fuera, yo lo iba a poder alcanzar. Por eso dice también un poco la canción, la vida tiene tu nombre. Daniela, uno de los mensajes también que nos has dado es poner lo más importante sea lo más importante, y poner lo más importante en el lugar de lo que es más importante. ¿Qué ha significado también entonces eso para ti? Ha significado todo, porque ese es el significado también de entender que mientras que uno se vaya a lo esencial de la vida. Cuando a mí me dijeron que me iban a amputar, yo tenía alrededor de mí, tenía a mi familia, tenía en ese momento a una pareja que me adoraba, y yo decía, ¿qué más me hace falta? O sea, si realmente tengo a esto que es mi base, a esto que es lo que me soporta, a esto que son mi hombro para ayudarme a salir del hueco, ¿qué más necesito? O sea, realmente no necesito más nada que eso. Y cuando entendemos que lo tenemos y que lo valoramos y que con eso podemos seguir adelante, es mucho. Y por eso hoy en día no siento que no me hace falta más nada, que mientras que lo tenga eso, lo tengo todo. Y por eso es un mensaje que siempre quiero dejar a las personas, porque a veces... nos desenfocamos sin querer, nos desenfocamos en tener, y no nos damos cuenta que lo tenemos ya casi que todo ganado con lo que tenemos. Daniela, pues de verdad, muchas gracias. Sería muy emocionante para estar aquí y ver las personas que nos están acompañando. Todos estamos así con cara mirándote. Pediste no tener en este momento retorno para poderte concentrar, pero la verdad ha sido muy inspirador, muy motivante y muy esperanzador escucharte. Gracias por acompañarnos también en esta ocasión, y te deseamos a ti ya una buena tarde-noche. Un besito para todos, un fuerte abrazo.
Bueno, y así como escuchamos a Daniela, queremos también escuchar sus voces e invitarlos a que se unan en sus redes sociales, preferiblemente en Twitter, y que compartan sus mensajes con el numeral Juntos Construimos País. Recuerden que con el código QR que encuentran acá en la pantalla podrán hacer parte de la iniciativa Juntos Construimos País. En este momento tenemos 550 personas conectadas desde las diferentes regiones del país, y nuestro mapa de Colombia entonces está creciendo y sigue llenándose de sus comentarios y sus opiniones, sus felicitaciones, su interacción. Gracias por ser parte de eso. Ahora continuamos entonces con la categoría Aliado E-commerce. Y los nominados en esta categoría son Asus Global, HP Colombia, Whirlpool Colombia, Telesource, Samsung Electronics Colombia, Challenger, Lenovo, distribuidora Penguin Random House, Solutions to Go Colombia y distribuidora Matec. Y los finalistas de esta categoría son Whirlpool Colombia, HP Colombia y Asus Global. Invitamos a Sebastián Pérez Arango, director comercial del e-commerce, y a Julián Espinal del equipo de negociadores de Grupo Éxito para que hagan la entrega del premio. Mientras tanto, miremos quién es el ganador de la categoría. Y el ganador categoría e-commerce es Asus Global PTE Limitada. Lo que más rescatamos del Grupo Éxito es esa proactividad, esa buena energía que es para trabajar, para atrevernos a lo increíble que es el lema y el ADN de la compañía. Entonces desarrollamos cosas nuevas junto con ellos. Ese poder de cobertura a lo largo y ancho del país que ellos tienen hacen que sean el camino perfecto para poder nosotros llevar la solución. Llevar soluciones cada vez de una manera más simple y sencilla. Ahora, si hablamos del canal.com, eso fue, digamos, estupendo lo que se pudo hacer. Llevar de la mano virtualmente a un usuario que estaba interesado en comprar un equipo y poderlo hacerlo a través de la plataforma del Grupo Éxito en conjunto con nosotros para poderle brindar una experiencia única de acuerdo a lo que él necesitaba, pues creo que hizo toda la diferencia. Entonces, pues al Grupo Éxito hay que darle muchas gracias por todo lo que nos ha colaborado en llevar nuestra marca a ser una de las más grandes, digamos, del país. Y es lo que hemos venido logrando con socios estratégicos como Grupo Éxito, crecer nuestra marca en el país, llevar más productos, digamos, innovadores, que faciliten la tarea diaria de los colombianos. Es, digamos, nuestro trasnocho diario y permanente. Felicitaciones, invitamos a Hugo Beleño, Country Manager de Asus Global, para que reciba el galardón. Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de Asus recibo este premio con mucha alegría, emoción, pero también con mucho compromiso. Un agradecimiento especial a todo el equipo, el Dream Team de Grupo Éxito, Mafe, Luis Miguel, Roballito, todos los que nos dieron la oportunidad y apostaron años atrás en proponer y darnos el eco necesario para hoy poder ser merecedores de este reconocimiento. Nosotros lo tomamos como doble, es un reconocimiento profesional, pero también personal. Profesional porque ha sido algo que hemos trabajado desde años atrás, 4 años, realmente atrevernos a lo increíble, innovar. Pero en lo personal, porque pues todos sabemos las dificultades que hemos sufrido por temas de pandemia, lo difícil que fue poder
comunicarnos y a través del Grupo Éxito llegar a tantas personas con una solución para la vida diaria como son los computadores, pues nos enorgullece enormemente porque a través de ellos la gente pudo hablar con sus seres queridos, pudo educarse, pudo trabajar, pudo ser útil. Entonces recibimos con partida doble este premio. Muchas gracias a todos también los que ganaron en esta noche. Gracias. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones a todos los nominados y finalistas de esta categoría. Tengo una noticia para darles y es que gracias a todos ustedes estamos dentro de las principales conversaciones de Twitter. Estamos dentro de las 14 tendencias hoy en el país, pues un motivo de orgullo y de alegría para todos en situaciones a veces tan complejas, tan políticas, en fin, tener estas buenas noticias que contar y darles al país, darle al país estos mensajes de optimismo y de esperanza son muy importantes. Todavía podemos seguir creciendo esta conversación, hashtag Juntos Construimos País. Ahora seguimos con otra de las nuevas categorías que nos anunciaba Carlos Ariel. Se trata de la categoría Marketplace. Los nominados de esta categoría son Itzel, ARB Mercantil, Tecnópolis, La Pipa Comercializadora, Comprando Ando, Colchones Paraíso, DFP Inversiones Colombia, Electrocastillo, Mother Kit, TS Online. Y los finalistas de la categoría Marketplace son Itzel, La Pipa Comercializadora y ARB Mercantil. Conozcamos entonces, antes de conocerlo, bueno, vamos a invitar primero a quienes deben entregar el premio. Vamos entonces a Andrea Bazart, jefe del Departamento de Negocio Marketplace, para que haga entrega del premio. Estamos sin audio. Ah, no, Andrea vamos está a conocer, entonces. Perdón, sí, vamos entonces, Andrea, a conocer el ganador de la categoría Marketplace. Así es. Y el ganador categoría Marketplace es La Pipa Comercializadora. El hecho de que Grupo Éxito nos abra las puertas para poder llegar a millones de clientes en todo el país permite que nosotros también desde acá como organización podamos construir familia, podamos construir personas, podamos construir infraestructura, organización, podamos también llevar una luz de esperanza y de crecimiento a las personas y a las empresas que hay a nuestro alrededor. Hoy aportamos en el crecimiento del país con nuestros colaboradores y sus familias, porque darle felicidad a nuestros colaboradores es darle felicidad a sus familias y a su vez construir un país juntos, que en alianza con el Grupo Éxito. Muy bien, les queremos contar que Andrés Cardona, justo la persona que veíamos en el video, estaba en camino a asistir a este evento, pero no alcanzó a llegar. Sin embargo, nos mandó un audio y como estamos en la noche de las voces, pues los invito a que lo escuchemos. Le pido a producción que lo rodemos. Quiero darle las gracias en nombre mío y de todos los que hacemos parte de la familia comercializadora La Pipa. En este exclusivo grupo de proveedores, por esta nominación tan importante y más aún por valorar el esfuerzo realizado y querer reconocerlo por ello. Grupo Éxito es una de las empresas más importantes y más queridas por todos los colombianos. No es un secreto el aporte tan grande que han hecho a nivel social y económico para construir un mejor país. Por eso la alianza que tenemos con ustedes está inscrita en el corazón de La Pipa en letras mayúsculas y enmarcada en gratitud. Quiero también ofrecerles disculpas
porque a pesar de intentar hasta último momento, por motivos de salud, no pude viajar y hacer parte de este importante evento. Sin embargo, este día para nosotros siempre será memorable. Finalmente, quiero agradecer muy especialmente a Jorman por el apoyo que nos ha dado, porque sin él no hubiéramos podido avanzar tanto como lo hemos hecho. Y quiero pedir un fuerte aplauso para el Grupo Éxito, porque nos han mostrado con ejemplo que la unión hace la fuerza y que no nos debemos ver como competencia, sino como aliados. Pues es la mejor forma de caminar hacia un país que todos soñamos. Mil gracias. Y Andrés mencionaba en su audio a Jorman. Es Jorman Álvarez, el desarrollador comercial de Grupo Éxito en esta categoría, y va a ser entonces él quien reciba en nombre de la PIPA el galardón. Invitamos entonces a Jorman a que suba a recibir el galardón. Muy bien, Andrea, ahora destacaremos a las organizaciones que sobresalen por sus iniciativas en la categoría Desarrollo Sostenible. Claro que sí, los nominados en la categoría Desarrollo Sostenible son Alpina Productos Alimenticios, Contribute, Green Yellow Energía de Colombia, Alianza Plásticos Unión y Plásticos Ambientales, Cristal, Impermeabilizados y Revestimientos Consolidados, Pepsi Alimentos Colombia, Tao Química, Café de Santa Bárbara y Asobrangus Comercial. Ahora entonces conozcamos a los finalistas. En esta categoría son Alpina, Contribute y Alianza Plásticos Unión y Plásticos Ambientales. Invitamos a Pablo Montoya, director de Sostenibilidad del Grupo Éxito, a que nos acompañe para entregar el premio. Bueno, vamos a conocer quién es el ganador. Ganador categoría Desarrollo Sostenible. Alpina Productos Alimenticios S.A.V.I.C. Tenemos un social muy grande que arranca con 20 familias campesinas, pero que en la medida que este proyecto siga creciendo, los colombianos sigan comprando este producto, pues serán más las familias campesinas en el Bichada que van a estar sembrando Marañón. Esta innovación para nosotros tiene esa magia, y es que por un lado está satisfaciendo a los consumidores colombianos que están buscando cómo abastecerse de productos nuevos, pero por otro lado está generando una huella en el desarrollo social y en el desarrollo ambiental de nuestro país. Pero lo que queremos al final es seguir dándole opciones al campo colombiano, es seguir teniendo más familias trabajando con nosotros de la mano, con Cárdenas, sembrando Marañón en el Bichada y teniendo un acceso justo al mercado en el cual ellos puedan ofrecer sus productos, venderlos en una calidad como la que ustedes encuentran con un producto Alpina. Entonces, por supuesto, el Grupo Éxito es esa puerta que nos lleva a estar en la casa de nuestros consumidores y a través de ellos, además de exhibiciones, un espacio para contar la historia, un espacio para que los consumidores vean estas nuevas opciones y reconozcan que no solo están llevando una caja con una leche, están llevando lo que hablábamos ahora, están llevando desarrollo, están llevando apoyo a los campesinos, están llevando protección al medio ambiente. Entonces, si el Grupo Éxito ha sido esa puerta de entrada y ese enlace con las casas de los consumidores, pero además un espacio para... Marcela Rodríguez, directora de Canales Modernos, recibió el galardón y la invitamos entonces a unas palabras.
Bueno, buenas noches a todos. Quiero decirles que estamos muy emocionados por recibir este premio porque creo que al final es uno de los de las categorías que más nos reta a nosotros como compañías realmente por todo este tema del desarrollo y la construcción del país. Entonces es un reto para nosotros, es la primera vez que obtenemos este premio, entonces estamos demasiado emocionados por eso. Gracias al Grupo Éxito por permitirnos no solamente llegar a cada rincón del país con todo el apoyo estratégico a nivel comercial que nos ofrecen todos los días, sino también por interesarse en este tipo de proyectos que desarrollamos las compañías con tanto esfuerzo. Gracias a todo el equipo comercial en general, al equipo obviamente de sostenibilidad y cada una de las áreas que al final en el día a día pues nos están acompañando. Para nosotros es muy gratificante poder sacar una innovación como la que veíamos ahorita en el video y en donde realmente estamos impactando personas del Bichada, productores del Bichada que realmente con todo ese tema del Marañón pues están buscando oportunidades también de crecimiento a nivel personal y obviamente económico, profesional, y poder dar las facilidades nosotros desde la compañía es muy orgullo, nos enorgullece, mejor dicho, considerablemente. Y adicionalmente no es solamente la gente, no es solamente todas estas personas que están en la región o en el país, sino también como tal los árboles que al final permiten que vamos a poder absorber más de 1,000 toneladas al año de carbono que hoy en día pues en el ambiente también están teniendo un impacto importante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este premio. Esperamos poder contar con todos ustedes y obviamente también con el grupo para seguir ampliando la llegada al territorio con este portafolio de origen vegetal que también nos permita seguir impactando al país. Y de nuevo, muchísimas gracias por el reconocimiento. Gracias, Marcela. Felicitaciones a todos los proveedores participantes en esta categoría. Felicitaciones, Alpina. Ahora dedicamos un espacio a uno de los grandes aprendizajes de este año, la solidaridad como principio de actuación. Todos los sectores hemos coincidido en que el país ahora, pues más que nunca, nos necesita unidos. Por ejemplo, a través de la Fundación Éxito, con el aporte de nuestros proveedores, aliados, clientes y empleados del grupo, hemos entregado a la fecha cerca de 255 mil paquetes nutritivos a más de 117 mil niñas y niños menores de 5 años y sus familias en situación de vulnerabilidad. Conozcamos un poco más del trabajo que la Fundación ha realizado también en este año y cómo contribuye a la niñez en Colombia. Cuando la vida comienza. Escuchamos esas primeras palabras que lo dicen todo. Unirnos nos ha permitido escuchar mejor a miles de niños y niñas de toda Colombia. Pero la desnutrición crónica es un mal silencioso. Debemos estar muy atentos porque un retraso de talla significa también que el cerebro no está creciendo normalmente. Cuando el Grupo Éxito y su fundación nos cuenta que juntos podemos erradicar la desnutrición crónica, decidimos sumar nuestra voz para hablar en nombre de la niñez que apoya la Fundación Éxito. Nos parece importante hacer el eco de esta causa para que resuene fuerte en el corazón de nuestros consumidores. Muchas gracias por estas bendiciones y hacer posible que llegue a nuestras mesas el pan de día a día para nuestros chiquitos. Muchas gracias por estos aportes y por ponerse en la mano en el corazón y saber que hay personitas que lo aprovechan al máximo. Desde Colgate venimos trabajando y sumando esfuerzos con la Fundación en construir campañas que nos han permitido vincular a nuestros consumidores en pro de continuar aportando un granito de arena que ayude a minimizar el impacto de la desnutrición en las regiones más vulnerables de Colombia. Cuando apoyamos a la niñez más vulnerable, es todo un país el que palpita. Gracias a todos ustedes por el aporte y hemos logrado entonces, como decía Andrea, este año entregar ya
cerca de 255,000 paquetes. En la categoría proveedor, setas doradas y superfoods. Para la entrega del galardón PYME de Éxito, invitamos de nuevo al vicepresidente comercial del Grupo Éxito, Carlos Ariel Gómez, y a Humberto Pérez para acompañarnos en la tarima. Bueno, llegó el momento de conocer el ganador de la categoría PYME de Éxito. Y el ganador categoría PYME de Éxito es Super C. Algo que yo le agradeceré toda la vida al Grupo Éxito fue cuando Superfoods era una compañía todavía muy pequeña e inmadura, pero con unas ideas y unos sueños muy concretos y claramente una capacidad de operarlos al mismo tiempo. Fueron para nosotros la ventana de exposición. Nos copiaron la idea, nos dieron la oportunidad, nos invitaron para que la pudiéramos realizar y el resultado hoy en día es que Superfoods, la relación de Superfoods y el Grupo Éxito es una relación que factura varios millones de dólares al año. Estamos apoyando a la economía local, por lo tanto no estamos realmente importando marcas de afuera, sino potenciando a esos emprendedores que están con grandes innovaciones dentro del país. Y guiar a las personas va a ser uno de los retos más grandes que tiene Superfoods y el Grupo Éxito. Pero cada vez estamos pensando en alternativas y soluciones para esos consumidores, para que facilitarles el acceso a una vida saludable. Y creo que vienen un montón de sorpresas que tenemos preparados ambas compañías para poder seguir ayudando a ese consumidor a tener una mejor calidad de vida. Invitamos a Esteban Hernández, CAM de Superfoods, a que nos acompañe para recibir el galardón. Mientras se toman la foto, les contamos que ya somos tendencia número 10 en Twitter con el hashtag Juntos Construimos País. Es decir, ustedes, su premiación, sus historias son tendencia. Esteban, felicitaciones y el micrófono para ti. Buenas noches para todos. Bueno, para Superfoods este reconocimiento es muy importante, sobre todo que viene de nuestro aliado más importante. En Superfoods estamos obsesionados con el crecimiento de las marcas emergentes. Estamos también obsesionados con el apoyo de los emprendimientos locales. Pero sobre todo estamos obsesionados con el posicionamiento de las marcas emergentes que tienen una apuesta consciente con un portafolio saludable, que no solo es una necesidad, es una tendencia. Hoy se necesita más que todo en Colombia, ya que a partir del COVID ya la alimentación pasó a ser, digamos, prioridad número uno. Entonces, le damos gracias hoy a Grupo Éxito por permitirnos democratizar la alimentación saludable y les prometemos que juntos seguiremos construyendo país. Bueno, gracias a Esteban por esas palabras y felicitaciones. Estamos a punto de finalizar la 13ª versión del concurso Proveedores de Éxito y le damos la palabra a Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente general de la compañía. Quiero primero agradecerle a todas nuestras personas que han estado detrás de la organización de este evento. Sé que esto requiere
mucha filigrana y mucha planeación, y la verdad que es un evento todos los días más emocionantes. Yo llevo 13 de estos eventos ya, los que se han realizado, y cada vez me emociona más. Comienzo por decir que esta es una noche especial para el éxito, porque nosotros sin nuestros socios comerciales no somos nada. El éxito de nuestros socios comerciales es nuestro propio crecimiento y consolidación. Celebramos una relación que ha venido evolucionando de una relación de nuestros conocimientos para sorprender con experiencias a los consumidores. Y ahora queremos además que a esto se suma una relación en la que nutrimos de oportunidades y Glasgow lo confirma, la COP lo confirma. Las empresas no pueden estar dedicadas, no podemos estar dedicadas solamente a las utilidades financieras, al crecimiento económico, al mercadeo y a las marcas. Tenemos que ir más allá. Somos un círculo en el que conviven nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros socios comerciales, pero ese círculo y esa sociedad, esas comunidades, tienen que estar nutridas por la empresa y tenemos que convertirla en parte de nuestros propósitos mayores que inspiren también a las distintas generaciones que interactúan en estas compañías. Ahora bien, este círculo de la empresa y el círculo de la sociedad pertenecen cada vez más a un círculo mayor, que es el círculo del planeta, del medio ambiente. Totalmente en este momento vulnerable, atacado, y si no reaccionamos rápido, irreversiblemente deteriorado. Yo creo que dentro de estos tres círculos estamos trabajando conjuntamente con ustedes. El primero, el empresarial, apostándole a la experiencia de los clientes. Creemos que eso es fundamental, lo veíamos hoy en el Foro Latino de Retailers. Más allá de la digitalidad, está saliendo en la experiencia de los clientes, tanto on como off, un tema absolutamente fundamental. Y lo estamos logrando a través de la innovación, formatos como el éxito Wow, que han demostrado que el hipermercado está más vigente que nunca. Lo que hay es que hacerlo distinto, hay que hacerlo experiencial, hay que hacerlo atractivo para la familia completa, hay que trabajar juntos para volverlo una sensación en cada uno de sus rincones. El Carulla Fresh Market, que hoy en día está catalogado internacionalmente como uno de los supermercados con mayor frescura y con mayor composición inclusive medioambiental en el mundo, no solamente en América Latina, y igualmente estamos llevando esa innovación a los formatos populares como el Surti Mayorista y el Super Inter en este momento con su formato vecino. En este campo empresarial igualmente está la omnicanalidad, vino para quedarse, no es un fenómeno de momento, no es un tema de la pandemia lo disparó, pero nosotros mismos ya estamos participando más del 12% en esta venta, 10% en alimentos, acercándonos a formatos con altísima participación como los asiáticos o como los ingleses, comenzando por Tesco, que lideró esta tendencia hace muchos años. Y en la parte social, definitivamente, nuestra gran apuesta por la nutrición de los colombianos. Don Gustavo Toro, el fundador de la compañía, Gonzalo Restrepo, su presidente en su momento, tomaron la decisión de focalizar los recursos de la Fundación en la nutrición. ¿Por qué? Porque si no hay nutrición, no hay educación. O si hay educación, pero no se aprovecha integralmente y no hay igualdad de oportunidades
de luchar por progresar en la vida. Y definitivamente Colombia no puede seguir con 550 mil niños con desnutrición crónica, niños que tienen la bicicleta de la vida con las llantas pinchadas y sin posibilidad de luchar en condiciones de igualdad. En el tema social, queremos promover muchísimo la compra local. Ahora veíamos ejemplos como el de Alpina, y nosotros lo estamos promoviendo en todo el país, a través de organizaciones sin ánimo de lucro, a través de organizaciones vecinas, a través del programa del Ministerio de Agricultura de Coseche y Compra Segura, pero pensando que no solamente es comprar local, y hoy el 92% de nuestras compras de frutas, verduras, carnes, pollo, cerdo se hacen en Colombia, pero el 84% directamente, sin intermediario, directamente a las organizaciones de productores o campesinas. Colombia no puede seguir con esa brecha tan grande entre las ciudades en las que estamos y el campo. El campo aislado, el campo desconectado, el campo sin conexiones digitales adecuadas y el campo sin organizaciones productivas fuertes. Y esa es una tarea en la que nosotros definitivamente sabemos que o en Tumaco o en Montes de María se puede hacer muchas cosas. Y estamos generando el camarón fresco que necesitan nuestros consumidores a muy buenos costos sin tenerlo que importar de otros países como lo hacíamos antes. Y definitivamente el trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas. En el mundo entero, las empresas grandes somos la realidad de hoy, pero la realidad de mañana es el tejido empresarial que generarán los emprendedores y las pymes. Durante la pandemia tomamos la decisión de anticipar los pagos de contado a cerca de 1,000 pequeñas, medianas y microempresas. Lo mantenemos aún en este momento y la verdad hizo la diferencia para permitir el capital de trabajo, la generación de empleo y la protección de la subsistencia misma de las compañías más vulnerables. Y sin duda generando un sentido de pertenencia y de afiliación impresionante. Solo contarles que en el de nuestros más de 200 talleres textiles, aproximadamente una tercera parte inmediatamente se voltearon a producir mascarillas, tapabocas, y eso permitió que siguieran funcionando en un momento, por supuesto, en que no era la primera necesidad la compra de la ropa, cosa que por fortuna se está retomando. Me inspira mucho lo de Daniela Álvarez, porque me pone a pensar que los que lo tenemos todo, los que todo lo hemos recibido, y creo que aquí estamos la mayoría en esa categoría, tenemos mucha más obligación. Los que más recibimos, más tenemos que dar. Y personas que parten de la pérdida de lo esencial y que demuestran cómo eso se puede volver la energía que se proyecta desde el interior, nos dan un testimonio que a mí particularmente me conmovió profundamente. Pero igualmente, el testimonio que hemos recibido en estos días de Joana Bahamón en el estímulo de las segundas oportunidades, fuimos a la cárcel distrital a hacer el desfile de People para la última colección. Los modelos y modelos eran personas privadas de la libertad, y estamos trabajando y los invitamos a que nos acompañen, como ya lo están haciendo varios de nuestros proveedores, a promover segundas oportunidades, a promover educación para la libertad, a promover que las personas que salen de la cárcel no salgan sin oportunidad distinta a reincidir en la delincuencia. Esto también son cosas en las que cada uno de nosotros puede contribuir de manera muy activa, como uno de nuestros proveedores, por ejemplo, que tiene una de sus líneas de producción de jeans en la cárcel de Yarumal,
empleando 117 personas privadas de la libertad. Y en el planeta, hoy se discute mucho la vulnerabilidad de las grandes selvas de la Amazonía. Nosotros estamos promoviendo la ganadería sostenible. La carne sostenible es muy importante porque es carne que proviene de fincas que no han deforestado o que si lo hicieron en el pasado, se comprometen a hacer una reforestación equivalente. Esto es absolutamente fundamental y hoy en varios de nuestros carullas Fresh Market ya estamos ofreciendo esa carne sostenible, encontrando una cosa increíble, y es que nuestros consumidores pagan un premio de precio adicional, premio de precio que se le traslada a los ganaderos que hacen ese esfuerzo. Cada uno tenemos que pensar cómo más contribuimos, como en el reciclaje de cartón. Estamos reciclando 20.000 toneladas de cartón, el cartón que llega a los almacenes con los productos de ustedes. Y eso es un círculo virtuoso. Menos impacto sobre los rellenos sanitarios, menos árboles que se tumban por parte de los productores de cartón, porque reciben esta materia prima, 10% de su materia prima, y todos esos recursos van a la Fundación Éxito para la Nutrición Infantil. Hoy tenemos los puntos de reciclaje de postconsumo y los invitamos a que todos los días hagamos esta labor conjunta. Nosotros somos el último eslabón de la cadena y por lo tanto se nos facilita, aunque es complicado, hacer este punto de reciclaje, pero creo que somos corresponsables con ese plástico, con ese PET, con esos plásticos duros y flexibles que llegan a los hogares, y si logramos estimular a los hogares a traernos eso, podemos hacer una gran contribución al planeta y a nuestro país. Con mucha satisfacción recibimos hace 10, 12 días la certificación por parte del Icontec del Carulla Fresh Market, los 16 almacenes Fresh Market, como el primer formato de supermercados en América Latina certificado como carbono neutro. Y eso nos llena de satisfacción y es un compromiso para que declaremos pero una emisión que tenemos que reducir. Hemos reducido un 62% el consumo de bolsas plásticas. El Éxito, por ejemplo, como marca, ya tiene 2 días sin bolsa plástica. 2 días, martes y jueves, en los que estamos invitando a nuestros clientes a utilizar la bolsa reutilizable y entregando puntos Colombia a quienes la utilicen para poco a poco hábitos en las mentes de las personas y en las manos de las personas. Ustedes acá, nosotros acá, como socios comerciales, podemos cambiar las cosas. El giro de nuestros negocios, por supuesto, crecimientos extraordinarios en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. El año entrante, que creo que va a ser un año muy bueno y depende de nosotros y que empecemos haciéndolo bien. Pero igualmente impactar la sociedad que tanto nos necesita e impactar el planeta que no solamente nos necesita, sino que no puede prescindir de nosotros. Yo lo que diría es que tenemos que tener muchas menos emisiones para el planeta y mucha más emisión de contribución a nuestra sociedad. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones. Carlos Mario, gracias. Te invito a que te quedes porque para que hagamos enseguida la entrega del galardón al Premio Proveedor de Éxito de 2021, sin duda el momento más esperado de esta noche. Veamos entonces quién es el ganador. Ganador categoría Proveedor de Éxito.
Deli Repostería. Una de las cosas importantes y como para apoyar el desarrollo de este país es también desarrollar a los proveedores de materia prima locales. Por ejemplo, en el caso de nosotros con el Grupo Éxito, pues lógicamente el negocio crece, ¿cierto? Pero si tú ocupas materia prima de proveedores colombianos, los estás haciendo crecer también. Entonces eso es lo que está impulsando a que nuestra economía mejore. Dentro de una de las características de nuestra empresa es el buen servicio. Entonces, ¿qué queremos hacer? Hacer las cosas bien desde el principio. Donde participan proveedores de materia prima, donde participa el personal del Éxito, nuestra área de desarrollo, el área de mercadeo, el área de producción. Sentimos que estamos creciendo, que estamos creciendo como empresa y estamos haciendo una labor muy importante con una empresa tan grande como es el Grupo Éxito. O sea, nos sentimos acompañados del Grupo Éxito, ¿sí? Nos sentimos apoyados y nosotros creemos que estamos haciendo un trabajo que también le está proporcionando buenos resultados a ellos y al país. ¿Qué va detrás de ese producto? El esfuerzo de un gran equipo de trabajo, ¿sí? No tan solo, como dices tú, es el comerte el dulce, sino es todo el apoyo interno de un equipo de trabajadores que están haciendo su mejor esfuerzo porque las cosas salgan bien. Felicitaciones entonces a Deli. Invitamos al señor Ari Wansier, gerente general de Deli Repostería, a que nos acompañe a la tarima para recibir el cheque. También invitamos a Jackie Janovich, a Carlos Ariel Gómez y a Nicolás Sierra para que hagamos también entrega del cheque de 25 millones de pesos al ganador en tarjetas regalo. Gracias. Recibe el galardón Ari Wansier, gerente general de Deli Repostería. Galardón, diploma y cheque. A mano con el Grupo Éxito, yo creo que más de 20, 25 años. Ahí mencionaba que conocías es una empresa familiar y la fundaron tres hermanas, mujeres, y desde el comienzo, de lo que me acuerdo, buscaron el Grupo Éxito y llevamos ya mucho tiempo trabajando con este gran grupo. Muy agradecido. Y quería hablar un poquito, tal vez, de viendo Daniela Álvarez, hablar un poco de las mujeres. Y yo creo que ya gracias a ellas es que hemos llegado acá. Y cuando uno oye las historias tan conmovedoras de algunas de ellas, luchando todos los días por su familia, eso es lo que nos motiva y nos tiene acá. Y gracias al Grupo Éxito, ha sido una parte muy importante del crecimiento y de ese que tratamos de dar, gracias a las fundadoras que nos han inspirado esto. Nada, muchas gracias. Gracias. Muy querido. Felicitaciones a Deli Repostería, ganador de proveedor de éxito, y por supuesto a todos los otros ganadores de esta noche, a los nominados y a los finalistas.
Para el Grupo Éxito, estos premios son la oportunidad de reconocer a cada uno de ustedes y hacer posible que podamos ofrecer lo mejor a los más de 8 millones de clientes en todo Colombia. Muchas gracias por ser parte de Grupo Éxito. Y con nuestro mapa iluminado, gracias a la participación de quienes nos estuvieron acompañando también de manera virtual, vamos llegando entonces así al final de esta 13ª edición del concurso Proveedores de Éxito, en el que todos los proveedores son ganadores. Y porque también queremos que sea una noche inolvidable, invitamos a cada uno de un representante de cada una de las empresas ganadoras para que vengamos a tomarnos la foto, por favor. Les contamos que seguimos dentro de las tendencias principales en Twitter. Sabemos que es una noche movidita, todos los que nos preceden son los futbolistas que están a punto de salir a la cancha, así que muchísimas gracias. Alguien me decía ahorita, este concurso siempre compite contra algo, y es verdad, hace 2 años competíamos contra el paro y así sucesivamente, pero ustedes son siempre la razón que nos dice, no importa, con ellos estamos siempre firmes, sea cual sea la situación. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Invitamos a los ganadores, a Carlos Mario, a Jackie y a Carlos Ariel, para que hagamos la foto de cierre. Mientras suben al escenario... les contamos que los detalles de la celebración quedarán registrados en nuestro boletín Nos Acerca, que les estará llegando, y en nuestro sitio web www.grupoexito.com. Así que los invitamos a estar atentos a estas publicaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Feliz noche. Les queremos contar que los videos de los proveedores ganadores se los estaremos enviando para que ustedes los puedan compartir con sus equipos de trabajo, con sus empresas y, por supuesto, también en sus redes sociales. De nuevo, muchísimas gracias y reiterarles la invitación a cada uno de los ganadores a tomarnos la foto de cierre. Muchísimas gracias, felicitaciones. You go. Honey, never let you go.